Hey, ¿qué onda, banda? Yo soy el Tech Mini de los Junares de Stars de la página Death Level Break Mind, Monterrey, México, carnal. Síguenos en Facebook. Y pues bueno, en esta ocasión tengo un video de sublimación para hacer una comparación. Aquí tengo mi hoja especial para sublimar y aquí tengo mi hoja de máquina normal. Si ustedes logran apreciar, esta hoja de sublimación se ve un poco más marcada y esta se ve un poco borrosa, no sé. Vamos a darle con la plancha y para ver cómo queda. Este va a ser nuestro experimento del día de hoy para que ustedes chequen cómo se hace. Chequen cómo se ve acá y cómo se ve más marcado acá. ¿Ok? Y cómo se ve acá más borroso. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda en un video corto para que ustedes comparen. ¿Ok? Aquí tengo ya mi, si ven, la hoja de máquina se ve transparentosa y la hoja que es para sublimar se ve, no transmina la tinta, ¿ok? Vamos a darle, vamos a comenzar con el calor y a ver cómo queda. Cámara y todo, por eso se ve medio así, pero el video lo quiero hacer como quiera. Ok, vamos a darle el calor. Aquí está el resultado. Ya vieron que el papel de la hoja de máquina, como se ve, creo que si con el papel de máquina, si le hubiera dado más tiempo, creo que sí lo hubiera pasado. Ok, nomás hay que ver qué resultado toma cuando lavamos la prenda. Pues ya vieron que el papel para sublimar, cómo queda bien los colores, limpiando los spots de breaking, y aquí cómo se ve. Ok, pues bueno. Este ha sido el resultado de sublimar con hoja normal y con hoja de máquina. Hoja para sublimar y una hoja... Ya vieron que la de sublimar, la hoja para sublimar, como se ve muy bien. Y acá en la hoja de común y corriente de máquina se ve un poco borroso. Pues bueno, no sé si esto pueda funcionar. Creo que si le doy más calor sí se hubiera quedado marcado un poquito más. Ya ustedes chequen los valores. Esto no sé si también les funcione para, no sé, o sea, cuando se les terminen las hojas o un trabajo express que no tengan hojas y tengan una por ahí de máquina o yo qué sé, podría ser una buena opción, ¿ok? Nos vemos en otro video, este fue la comparación de hojas. Nos vemos en otro video, saludos, Junares de Star, suscríbete a mi canal de YouTube.